Perlas de la Atlántida se salvaron refugiándose en Perlandia, país conocido hoy en día como la India. Fueron Atlantes los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, China, Egipto, Yucatán, etc. Desapareció la raza atlante tragada por el mar, dicha raza tuvo siete subrazas, la última de ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes de la gran tragedia. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes hablantes dio origen a las subrazas del tronco ario. La primera subraza floreció en el Asia Central. La segunda subraza se desenvolvió en la India y todo el sur del Asia. La tercera subraza creó las poderosas civilizaciones de Babilonia, Caldea, Egipto, etc. La cuarta subraza se desarrolló en Grecia, Roma, Italia, etc. La quinta subraza es la anglosajona y teutona. Los grandes tratadistas de la antropogénesis moderna, tales como H.P.B., Rudolf Steiner, Max Eindel y otros, cometieron el error muy lamentable de suponer que en estos momentos nos hallamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, como si nosotros los latinoamericanos no existiéramos, como si nosotros también fuéramos anglosajones o teutones, o algo por el estilo. Es absurdo ignorar el fenómeno racial de la América Latina. A todas luces resulta lógico que de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus indoamericanas, resultó de hecho y por derecho propio, una nueva subraza, la sexta rama del tronco ario. El trabajo de formación de la sexta subraza en el territorio piel roja, fue mucho más difícil porque los conquistadores ingleses en vez de mezclarse con los nativos indígenas, los destruyeron, los asesinaron, solo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangres, por ello la fraternidad oculta que gobierna los destinos del mundo se vio en la necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En Estados Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta subraza con enorme dificultad. La sexta subraza en la América Latina se formó fácilmente y esto es algo que no deben ignorar los tratadistas de la antropogénesis y del ocultismo. La séptima subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los sobrevivientes del nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá a la raza aria. En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tíbet, en aquellos otros países como Gobilandia, Marapleicie, etc., todos ellos situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas civilizaciones espirituales de la primera subraza aria. En Perlandia, la tierra sagrada de los Vedas, el viejo Indostán, y en todas esas regiones del sur del Asia, existieron formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones en donde se desenvolvió la segunda subraza aria. Babilonia, antes de su decadencia, Caldea y sus augustos misterios, Egipto y sus pirámides, fueron el escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera subraza aria. Atenas, la gran ciudad fundada por la diosa Atenea, Roma antes de su degeneración y destrucción fueron el escenario maravilloso donde se desarrollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta subraza aria. La Primera y la Segunda Guerra Mundial con toda su barbarie y corrupción moral señalan con su dedo acusador a los hombres y mujeres de la quinta subraza aria. La América Latina es el escenario de la sexta subraza, ya que nuestros primos del norte, los gringos, son todavía demasiado anglosajones. La raza Aria, en vez de evolucionar, ha involucionado, y su corrupción ahora es peor que la de los Atlantes, su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza Aria será destruida para que se cumpla la profecía que Ramo hiciera en la sumergida Atlántida. Si ellos se olvidan de que deben ser superiores no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Capítulo 3: La nueva catástrofe. Amadísimos hermanos gnósticos. En esta Navidad de 1967, es urgente que todos nosotros estudiemos y analicemos muy juiciosamente el tremendo momento en que vivimos. Es realmente imposible negar que estamos en instantes de crisis mundial. Nunca antes en la historia de nuestra raza aria, hubo un momento más terrible. Por doquiera se escuchan ayes y lamentos. Por todas partes paredones de fusilamiento. Infelices que agotan los últimos instantes de su vida, en trabajos forzados, recordando con suprema angustia a sus seres queridos. Viudas que se mueren de hambre con sus hijos, etc. La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras. Es espantoso el caos actual, y los tiranos sentados en sus tronos de blasfemia, inútilmente intentan establecer un nuevo orden a base de sangre y aguardiente. París como una gran ramera, continúa revolcándose inmunda en su lecho de placeres. Londres se ha convertido en una nueva Sodoma y hasta intenta establecer el vínculo legal del matrimonio entre homosexuales. Estados Unidos de Norteamérica ha caído en la locura colectiva, no solo destruye a otros pueblos, sino también a sí mismo se destruye. China, la venerable China de Confucio y de Lao Tse, ha caído como una prostituta en brazos del marxismo-leninismo, ha importado una doctrina corrompida del mundo occidental y, sin embargo, se declara disque enemiga del occidente. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aquellos que planearon y realizaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a la Tercera Gran Guerra, que será millones de veces más horrible que las dos grandes guerras precedentes. Todo sentido de piedad ha desaparecido, ahora hasta se considera un lujo tener corazón de piedra, corazón de pedernal. En muchas escuelas y colegios se les enseña a los alumnos que la caridad es una debilidad y que jamás se deben dar limosnas. Así los alumnos se tornan perversos y crueles desde los mismos bancos de la escuela. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre la humanidad entera la epidemia moral de los así llamados rebeldes sin causa. Estos muchachitos de la nueva ola, sin Dios y sin ley, andan en pandillas por doquiera, matan, hieren, violan, se emborrachan, etc., y ningún gobierno logra controlarlos. Lo más grave de los así llamados rebeldes sin causa es su estado de absoluta irresponsabilidad moral. Cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron, por qué hirieron, y lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber. El mundo artístico sublime ha llegado al máximo de la degeneración. El templo del arte ha sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio los homosexuales, drogómanos, alcohólicos, meretrices, asesinos, ladrones, etc. Es tan grave la corrupción humana que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo de los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte del asesinato. Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, homosexualismo, sangre, horror. Los autores clásicos son mirados por estos tiempos con el mismo infinito desprecio. Tocar a Beethoven o a Mozart en cualquier fiesta moderna, significa retirada general de todos los invitados. Los cuatro payasos blasfemos de la música degenerada de Inglaterra son condecorados por la reina del imperio y las multitudes imbéciles besan hasta el suelo que ellos pisan. Por todas partes abundan los asesinatos, robos, infanticidios, matricidios, parricidios, uxoricidios, atracos, violaciones, genocidios, prostitución, odios, venganzas, hechicerías, mercaderes de almas y mercaderes de cuerpos, codicia, violencia, envidia, orgullo, soberbia, glotonería, molicie, calumnias, etc. Realmente, la raza Aria es una fruta podrida, una fruta que caerá del árbol de la vida bajo el peso de su propia podredumbre. Los estudiantes ocultistas se llenan de infinito horror cuando revisan la historia de la Atlántida en los registros acásicos de la naturaleza. Pero los atlantes tuvieron religión, en ese sentido fueron menos degenerados que los secuaces del marxismo-leninismo que odian a muerte a todo principio religioso. Los iniciados sienten pavor psíquico cuando recuerdan a aquella mujer de belleza maligna y seductora de la antigua Atlántida, aquella reina Catebet, la de los tristes destinos, quien gobernó soberana en los estados del sur del continente sumergido y en la poderosa ciudad de las puertas de oro. Realmente no existe en la historia de Borgias y Médicis perversidad semejante. Esa belleza maligna cautivaba con su nigromancia, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos y muchas doncellas y niños fueron inmolados en su nombre a las tenebrosas entidades de los mundos internos. La medicina sacerdotal Atlante descubrió por aquellos tiempos lo que hoy podemos llamar científicamente la opoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos, de los jugos glandulares de pituitrina, tiroidina, adrenalina, etc. Esos sacerdotes médicos no solo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, hormonas, jugos, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos del organismo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las víctimas de la inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a ciertas cámaras secretas donde los sacerdotes médicos extraían de tales cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la reina fatal con todo el encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de muchos siglos. Lo más espantoso de todo era aquel momento en que los sacerdotes, después de extraer secretamente las glándulas del cadáver, lo arrojaban a las fanáticas muchedumbres envilecidas que sedientas se lo devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófados. Reflexionando bien sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas cuando las comparamos con las atrocidades de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, con la monstruosa explosión de la bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Todas las barbaridades de la Atlántida resultan insignificantes ante las cámaras de gas donde millones de mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras, murieron en la más espantosa desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad adelante, pero millones de veces peor fueron los bombardeos sobre la martirizada Londres, campos de concentración, fusilamientos, ahorcados, ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación. Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta raza aria caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la Torre de Babel con el propósito de conquistar el espacio infinito. Si aquello que es lo divinal no interviniera en eso de la conquista del espacio, antes de poco las hordas terrícolas asaltarían a Marte, Venus, Mercurio, etc., y entonces se repetirían en esos mundos habitados todos los crímenes de un hermano Cortés en México o de un pizarro en el Perú. Si eso que no tiene nombre, si eso que es lo real, lo divinal, no interviniera ahora, se convertiría en cómplice del delito. En el mundo de los absurdos, no hay cosa más absurda que suponer, siquiera por un momento, a esa mujer vestida de púrpura y escarlata de que nos habla el Apocalipsis, a esa gran ramera humana cuyo número es 666, conquistando otros mundos habitados con sus famosos cohetes y coronada reina y señora del espacio infinito. La nueva catástrofe que acabará con la raza Aria es totalmente justa y absolutamente indispensable. Punto, capítulo 4 Peligrosos síntomas. Eminentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 41 y una profundidad promedio de 2,5. Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el océano Pacífico. Las últimas investigaciones realizadas por los científicos han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales, uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa, casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México, Golfo de California, Seattle, Estados Unidos, Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se cierra para continuar su curso a lo largo de las Islas Aleutianas y un ramal dice que parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Firebanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad. El famoso ramal de las Islas Aleutianas va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido, Oawa, Uawa, kawai y algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawái. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida, cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso punto al agrietamiento del Atlántico. Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el Mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, para terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa. Punto ramal del Oriente. No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártida misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera, la humanidad. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario, vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña, por poderosa que sea, podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado mundo. Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre por el interior de la Tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo, las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos. La presión del interior de la Tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto a minuto. El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite máximo, la catástrofe está ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. La explosión en el fondo de los mares será espantosa. Por el humo y las cenizas, el sol se verá negro como silicio, y la luna parecerá roja como sangre debido al fuego que se levantará de la faz de la Tierra. La espada terrible de Damocles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la gran ramera, cuyo número es 666. Los pecados de la gran ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la justicia cósmica la herirá de muerte. Caerá Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de sus deleites. Esta perversa civilización de víboras, esta Gran Babilonia, será quemada con fuego, porque resultó millones de veces más corrompida que la Atlántida. La Gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la Gran Tragedia anuncian una catástrofe, y varias catástrofes peores, mil veces peores que aquellas que acabaron con la Atlántida. Punto capítulo V: La ciencia atómica. El átomo es en sí mismo un universo en miniatura, todos los procesos mecánicos que se realizan en el fondo de la